Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar puntos XY en Terset o IDRISI. El archivo tiene que ser tipo XLS. Pasamos a Terset, creamos un nuevo proyecto, mi proyecto. Ahora, desde el Database Workshop vamos a crear una nueva base de datos. En algunos casos suelen tener problemas al crear nuevas bases de datos. Para eso pueden solucionarlo instalando el 2007 Office System Driver Data Connectivity Components. Pueden chequear aquí en la sección respuestas del blog. Entonces vamos File, New. Vamos a crear una database. Save. Ahora, para importar la tabla de Excel, vamos en import table from external file tipo XLS tabla. Pasamos la hoja, ok, sí, ya tenemos aquí la tabla dentro del Database Workshop. Ahora debemos exportarla como un vector file. Nos vamos en file, export, field, XY to point vector file. Vamos a asignarle un nombre, UTM, el campo X para X, el campo Y para Y, el sistema de coordenadas, en este caso UTM 17 sur, aceptar, ok, ya tenemos tipo vector. Ahora hay que establecer un vínculo. En este botón Establish Display Link, primero nos pide guardar la base de datos, vamos a darle guardar y luego sí podemos establecer el link. En Vector File vamos a seleccionar el vector que anteriormente lo exportamos, UTM Point, ok, y en Link Field Name vamos a dejar el campo ID, puesto que este tiene un registro único en la tabla relacional. Le damos a aceptar. Ahora, por ejemplo, si yo quiero mostrar los valores Z, debo colocarme justo en la columna Z. Luego doy clic, Display Current Field as Map Layer. Entonces me va a tomar los valores de la columna Z. Si yo quiero los valores, en este caso de precipitación, debo colocarme justo en la columna de precipitación. Hago clic nuevamente y me va a tomar los valores de precipitación. Ahora, si yo deseo exportar, voy en File, Export, Field, to Vector File. Acá selecciono qué columna voy a exportar. En este caso, Z, le doy OK. Me genera un Vector File con los valores de Z. Si quiero exportar la precipitación, export, fill, to vector file, y acá selecciono precipitación tipo numérico y me muestra los valores de precipitación en este caso. Ahora, para abrir los archivos en el Terset Explorer, en file, voy a actualizar, refresh. Entonces tengo aquí como vector los valores de Z y también los valores de precipitación. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Si les gustó, no se olviden seguirme en todos los medios sociales.